Según el informe presentado por la directora de Planeación Nacional, Tatiana Orozco, el contrato Plan Nariño es uno de los más avanzados en el país. Así lo confirmó frente al gobernador de Nariño en la rendición de cuentas sobre los avances de este gran proyecto. Un contrato plan que se firmó con 14 municipios y con la gobernación, pero que beneficia a todo el departamento por valor de 1,5 billones de pesos, en donde la nación está poniendo 1,2 billones de pesos, básicamente en tres componentes: inversiones en vías, inversiones en educación, en aumentar las coberturas en educación, en salud, en alcantarillado, en saneamiento básico, y un tercer componente que tiene que ver con lo productivo, y es apoyar las cadenas de valor de los productos de leche, de coco y de camarón, entre otros. El contrato plan busca convertirse en el eje de desarrollo para el departamento en un tiempo de 5 años, impulsando a la costa, la frontera y los municipios de la cordillera con proyectos que fortalezcan la economía y el dinamismo de las poblaciones y ciudades a través del comercio. Hay varios proyectos que se vienen desarrollando, ya hay una firma de un convenio por parte de la gobernación con Invías por más de 600 mil millones de pesos, en donde se van a desarrollar 9 proyectos en todo el departamento. En el eje de infraestructura se logra a través de la figura de vigencias futuras nacionales y departamentales un aporte de 728 mil millones de pesos para la ejecución de 11 proyectos estratégicos de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, los cuales presentan un avance en la construcción superior al 80%.